En las primeras horas del miércoles 24 de octubre de 1990 se estrella el vuelo 2886 de Cubana en las cercanías del Aeropuerto Internacional Antonio Maceo. Se trataba de un vuelo doméstico procedente de La Habana hacia Santiago de Cuba, pero por mal tiempo tuvo que hacer una escala en Camagüey. A las 15:30 hora local del 23 de octubre despega un JAT 42 del Aeropuerto Internacional José Martí. A los pasajeros se les informa que harán una parada en Camagüey, ya que las condiciones climáticas no les permitían seguir para Santiago de Cuba. Y a las 16:55, una hora y 25 minutos después de haber despegado de La Habana, toman tierra en el Aeropuerto Internacional Ignacio Aramonte. Los pasajeros son transbordados a dos JAT 40 para continuar hacia su destino final, pero tristemente uno de los aviones nunca llegó. A la 1 y 4 de la mañana del día 24, despega el Cubana 2886 con 31 vidas a bordo. La aeronave era un Yakolev JAT 40 Sierra 2, matrícula Charlie Uniform Tango 1202. Fue construida en 1976 en la Unión Soviética. Contaba con 14.068 horas de vuelo en 14.011 ciclos de despegue-aterrizaje y era propulsada por tres motores Ichenko Alfa India 25. De las 31 personas de a bordo, 24 eran pasajeros y 7 eran miembros de la tripulación, entre ellos el capitán Jorge Portal Camejo, el primer oficial Juan Carlos Milán Cardoso, el copiloto Manuel Andrés Denis, el capitán José Gómez, el primer oficial Marcelino Medina y la aeromoza Nereida Bravo. La aeronave se aproxima a Santiago de Cuba con deterioradas condiciones climáticas y escasa visibilidad. A la 1:51 realizan un primer acercamiento a la pista 09, pero frustran la aproximación ya que no estaban alineados con la senda de planeo. A la 1:55 abortan otro acercamiento más e intentan una tercera aproximación visual a la pista 27. Finalmente, la aeronave impacta una colina a 280 km por hora, a 2.5 millas del umbral de la pista. Mueren instantáneamente 10 personas y luego se sumaría la santiaguera Miriam Hernández, quien murió por una septicemia generalizada. Sobreviven 20 personas, entre ellas el cantante cubano Miguel Ángel Piña. Los servicios de salvamento no llegan hasta el amanecer, y las condiciones del lugar hacen muy difícil la evacuación de los heridos. La primera persona en llegar fue la enfermera Lina Silva Puentes, quien sería bajada en un helicóptero. El diente de perro, el espeso marabú y la elevación ralentizaban las labores de rescate. La causa establecida fue un error de pilotaje del capitán al mando por interrumpir el procedimiento NDB y continuar bajo condiciones de vuelo visual UFR, en circunstancias donde las condiciones meteorológicas, la escasa referencia visual y la topografía montañosa del terreno hacían imprescindible operar la aeronave bajo reglas de vuelo por instrumentos IFR. El capitán Jorge Portal Camejo fue declarado culpable. Su única sentencia por la muerte de 11 seres humanos fue no poder volar más, pero continuó trabajando en las oficinas de Cubana de Aviación. Nuestras más sentidas condolencias por la muerte de las 11 víctimas del vuelo 2886 de Cubana.